Bienvenidos a la cocina de Levántate. Hoy viernes ya podemos decir que comenzó el fin de semana oficialmente y qué mejor que celebrarlo compartiendo una pizza con nuestros amigos y nuestros enemigos, ¿por qué no? Y mejor si puedes prepararla tú mismo, ¿verdad, James? Claro que sí, Omar. Y bueno, muy contento el día de hoy, ya viernes, estamos ya arrancando el fin de semana, ¿verdad? Y traigo una receta espectacular para toda nuestra gente en casa y es una pizza mediterránea. Ajá. Y en este caso les voy a mostrar cómo la pueden hacer a la parrilla. Pizza a la parrilla. Sí, mucha gente tiene el concepto de que, bueno, la masa se me puede terminar pegando en la parrilla. Ajá. Pues en este caso les voy a mostrar los tips y secretos para evitar todo lo que son esos pegados de la masa en la parrilla. Estamos empezando con una masa de pizza que preparé previamente. Ajá. Ok, lo que estoy haciendo es darle la forma. También me gusta darle una forma un poco rústica. Sí, es que es una pizza irregular. Claro, ahí está la receta para toda nuestra gente en casa. Recuerden que pueden ir también a telemundo.com/levántate para estas y todas nuestras recetas. Además, pueden escribirme un correo electrónico para cualquier pregunta o duda que tengas en la cocina. Y pues mi dirección de correo electrónico, chefjames@telemundo.com. Y ahí pues, ya dale tus medidas de una vez, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que tengo acá es, estoy llevando unos vegetales a la parrilla. Ajá. Ok, son los vegetales que van a aderezar nuestra pizza. Ok, tengo un poquito de pepino. Pepino a la parrilla. El pepino es muy alto en agua, ¿verdad? Ajá. El 70% del pepino está compuesto de agua, por eso va a tomar un poquito más de tiempo. Por otra parte, ¿sabes qué? Es muy importante que en las pizzas o en los flatbreads, como se le conoce a nivel mundial, es muy tradicional una especie de salsa por encima para después agregar lo que son los vegetales o los toppings. Y en este caso voy a hacer un hummus tradicional, bien mediterráneo. Tengo Yo lo conozco como garbanza, pero bueno. Sí, tengo un poquito de garbanzo. Por otra parte tengo un poquito de tahini o pasta de ajonjolí. Ok, esta ya hoy en día la puedes conseguir en cualquier supermercado. Muy bien. Voy a agregar aproximadamente unas 3 cucharadas. Tengo un poco de comino, ok, que es una especie muy particular y muy tradicional en la comida mediterránea. Por último, un poco de sal. Y me gusta agregarle un toquecito de aceite de oliva. Ahí va el toquecito. Ahí está. Mira, hoy sí fue poco. Hoy estás sí fue enfermo, un toquecito, James. Te dije no. Entonces, lo que voy a hacer es procesar esto. Por otra parte, voy a empezar a retirar mis pepinos. Estoy buscando esas marcas bien pronunciadas por el otro lado, ¿verdad? Ahí está. Sin cocinarlos demasiado para mantener un poquito de lo que es el crunch o, en este caso, lo crujiente. Del pepino, ¿verdad? Ya tengo lo que son todos mis toppings listos. En este punto voy a agregar un poquito más de aceite de oliva. Ya sabía yo. Para ayudar a la mezcla, a homogenizar un poco más. Ahí está. Fíjate bien. Ahí va. Para el lunes otras 3 cubetas de aceite, por favor. ¿Viste? Entonces, ya tenemos el hummus un poco homogenizado. En este caso estoy haciendo esta receta del hummus. Es una receta bien internacional, saliendo un poco de lo que es tan tradicional, ¿verdad? Ok, tengo lo que es mi masa para la pizza. Ajá. Lo que voy a hacer para evitar que se nos pegue en la parrilla, voy a agregar un poco de aceite de oliva. Otra vez. Y si nos pega, le ponemos la pizza Osvaldo. Ahí está, exactamente. Lo vamos a pasar la mano por encima de esta forma y lo que vamos a hacer es llevarla directamente a la parrilla. A la parrilla. Ahí está. Entonces, nunca había visto esto, te debo confesar. Sí, definitivamente una técnica que me encanta, incluso la hago mucho en los restaurantes, porque me gusta, además de que es súper llamativo el look de este plato, es muy amplio en sabor, tiene muchas variantes como lo son, por ejemplo, los vegetales, la puedes hacer tradicionalmente como se hace una pizza regular, ¿ok? En este punto lo que quiero hacer es probar un poquito lo que es mi dip. Eso puede ser una parrilla también, una parrilla exterior con carbón abajo y ponerla con leña y poner la pizza. Claro que sí, incluso cuando hacemos exteriores, me gusta mucho hacerlo un fin de semana con los amigos, es una muy buena manera de compartir. Ajá. En este caso, el hummus, por ejemplo, lleva el limón. En este momento no le voy a agregar limón porque quiero mantener un poquito de lo que es la intensidad del sabor de la ajonjolí y del garbanzo, del comino, sin despertarlo mucho o levantarlo mucho. Con lo que es el sabor. Fíjate cómo ya... Estás aprendiendo, James, me sorprende. Ya estamos viendo cómo se empieza a cocinar la masa. En este momento, a mí me gusta que esté bien caramelizada por un lado y por el otro lado parcialmente cocida. Ok. Ok, en este momento, si te das cuenta, mira cómo ya no se pega. Y ahí es justamente lo que estoy buscando. Pues eso es lo que quiero. Es un tofu gigante. Claro, eso es lo que estoy buscando. Después lo que vamos a hacer es agregarle un poco de lo que sería
aceite de oliva. En la próxima parte les voy a mostrar cómo la vamos a terminar, aderezar, colocarle el hummus y además lo más importante de nuestro segmento, que tú sabes que es la probadita, ¿sí o no, Omar? La probadota, porque aquí nadie va a probar y no me importa quién se ofenda. Esto es mío. Vamos a continuar con más de Levántate mientras esto agarra más olor. Más. Cocina junto a nuestro chef James, quien hoy nos ha traído, fíjense, una receta, pero de una pizza muy particular, pizza con garbanzos. James, ¿qué te pasa, mi amor? Bueno, ¿qué pizza con garbanzos? Además que esto no parece pizza. Esto es un flatbread rústico, ¿ok? Como me gusta llamarlo, porque salimos bien un poquito, rústico. Sí, salimos un poquito, es un estilo de cocina italiana, saliendo un poquito de lo tradicional, la forma tradicional de la pizza redonda. En este caso, si te das cuenta, me gusta mantener una forma bien desestructurada, lo cual y regresan los vegetales, ¿dónde está mi carne? La carne te la debo para la pizza de la próxima semana, okay. Te prometo que te la voy a dar. Entonces, dale. Por una parte, tenía lo que era el hummus, no le agregué ningún tipo de limón en el momento en que lo estaba preparando, porque me gusta agregarlo justamente antes de servirlo, okay. Lo cual le da un poquito más de frescura, ¿ok? Le voy a agregar aproximadamente el jugo de un limón y medio, ¿ok? Ahí está, lo estamos agregando en este momento y lo que voy a hacer es procesarlo por un par de segundos nada más para mezclar todo, ¿ok? Y fíjate cómo la mezcla automáticamente se pone un poco más homogénea. Entonces, terminamos ahí, vamos a darle una pequeña probada para ver que esté en el punto. ¿Y yo? Perfecto. ¿Tengo la boca cuadrada? No, para nada. Déjame probar. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya tenemos lo que es nuestro flatbread listo. Lo que vamos a hacer ahora. Sí quedó lindo. Lo que vamos a hacer ahora es aderezarlo. Ay, qué rico está el hummus. Primero, voy a agregar. Tengo uno que ya enfríe previamente. ¿Por qué? Porque tiene que estar más frío que caliente. Claro, porque si agrego en este momento el hummus, lo que va a hacer es que se me va a correr. Ah, se derrite. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es echarle un toque. Dejamos. Tenemos que ser bien. Limitados, prósperos. Cuidadosos, no, en este caso hay que echar tenemos que echar una buena cantidad. Hay que ser generoso entonces. Generoso, exactamente. Como que alcanza para todo el mundo. Así es. Mira, fíjate bien, ahí está. Aunque estén 20 personas esperando la misma pizza. Exactamente. Lo que voy a hacer ahora es colocar un poco de los vegetales, entre los cuales tengo pimentón rojo, ¿ok? Lo quiero picar también rústico, ¿no nada? ¿No sería más rico con un pedacito de churrasquito, ¿no? Sí, sería muy bueno. Me gustó mucho la idea. Como te decía, podemos hacerla la próxima semana. Eso es lo que te iba a decir. Esto es una variación. Uno puede ponerle carne, claro, pollo o algo, ¿no? Claro, recuerda que siempre estamos haciendo comidas donde incluimos carne, pollo también. Para mí la comida vegetariana definitivamente tiene muchas variantes y muchos sabores espectaculares como lo es esta pizza. Aunque para muchos, pues... gracias por la indirecta. Claro. No. Hablo de lo que es la variación de comidas vegetarianas, porque hoy en día, muy amplio, con tantos movimientos vegetarianos, el movimiento vegan, que hoy en día pues hay hasta incluso marcas de maquillaje que están viniendo vegan, ningún tipo de alimentos procesados y este tipo de cosas. Entonces, tengo lo que es la cebolla, pimentón, tengo un poquito... ¿Cuál es que se me olvidó? Berenjena. En este caso tengo lo que es el pepino, que no lo voy a cortar porque me gusta mantener la forma. Y por último tengo algo que es muy particular para mí a la parrilla, que son cebollines. Le dan un toque verdoso bien característico al plato completo, ¿ok? Entonces ya tenemos lo que es nuestra base. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir nuestros vegetales a lo largo de la pizza de esta forma. Y yo te aseguro, Rachel, conociendo tus gustos, que ya a este punto los conozco, te va a gustar mucho esta pizza porque tiene sabores muy únicos. Además, tiene sabores bien particulares. El sabor a la parrilla de los vegetales le da otro nivel completamente. Entonces, agregamos la cebolla por encima de esta forma. Qué rico. Fíjate, huele muy rico, es lo que les puedo decir. Lo colorido. Me encanta. Lo que está en el medio... Bueno. Vamos a colocar un poquito de lo que es nuestro cebollín. El cebollín. De esta forma. La verdad es que la decoración es espectacular. Se ve riquísimo y además ese toque rústico es... ¡Ay, esto y las aceitunas! Ya, vamos para allá. ¿Ah? Tengo unas aceitunas calamatas, que son unas aceitunas que se dan mucho en Grecia y además en el Medio Oriente en general. Una de mis preferidas definitivamente por el sabor que ellas tienen. Y por último lo voy a agregar un poco de perejil, así mismo por encima. Muchachos, pero eso es todo, lo que encuentres, pónselo, ¿no? ¿Viste? Lo voy a colocar y vamos a ir armando una más para que, tú sabes para qué, para la probadita. Ahí está.
Una pizza mediterránea rica, sencilla, para que la puedan hacer se llama cualquier pizza día. Sí, una pizza mediterránea. Vamos a servir una mientras tanto por acá, ¿te parece? Sí, para, claro. Para que tú sabes que acá lo que no puede faltar. Lo que me gusta es que al hacer todo esto, vuelvo y repito, y lo que sí me recalcamos en Levántate, que lo puede hacer en familia, que sus hijos lo pueden ayudar y que todos pueden definitivamente compartir y hacer algo por lo que van a ingerir. Claro, e incluso hoy en día es muy importante, podemos hacer que los niños interfieran un poco, claro, en la cocina. Que haciendo, decidan lo que le ponen. Claro, haciendo un poquito de lo que es esta receta, haciendo el hummus, por ejemplo, que es bien sencillo. Que les encanta batir. Claro. Apretarla. Es bien sencillo. Vamos a agregarla. Esta la vamos a hacer un poco grande, más rústica todavía. Un poquito de perejil por encima. De esta forma. Y mira el look definitivamente de esto. A mí me encanta. Se ve buenísimo. Una probadita, Rachelita. Chiquitita. Prometido que esta vez es chiquitita. Lista. Señores, ay, el momento que en todos lo que estábamos no hago esperando. La probadita, vamos a regresar con el queque chisme. Yo te agradezco tanto las cosas lindas que tú haces por mí, por mi salud. Vamos a cuando regresemos al queque chisme.